Martes, aquí estamos de nuevo, martes en Mar de Cristal, ya lo saben, Región 360 en Popular Televisión. ¿Dónde si no van a estar ustedes mejor? Pues aquí, en nuestra casa, viendo, por cierto, este fondo que tenemos, este mar menor, y a mi lado, mi querido Paco Morrison. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Ángela. Pues para mí siempre un placer saludar a la gente que está en casa, a toda esa gente que nos está viendo día tras día. Y como tú muy bien has dicho, compañera, estamos en el segundo día aquí en el Mar de Cristal. ¿Y qué os voy a contar? Tenéis que venir a visitar esta maravillosa playa porque es una gozada, ¿eh? Peatonal, tranquilita, el paseo súper bonita, mirar qué vistas de la... Todo, me encanta. He venido con mi hija. Sí, lo sé. Bueno, qué preciosidad tienes. Gracias, por cierto, gracias. Paco, ¿a ti te gusta bucear? A mí me gusta bucear, pero... Bucear en el mar, digo. Sí, sí. No por internet. No. Me gusta bucear, pero me da un poquito de respeto. ¿Sí? Sí. Pues sí. Hoy vamos a hablar de buceo, precisamente. ¿Saben ustedes que en la región de Murcia hay 4 zonas de buceo y 2 de ellas son zonas protegidas? Además, la Costa Cálida es uno de los sitios más espectaculares de toda España para hacer buceo, porque además tenemos el mayor número, y no sé si lo sabes, Paco, de barcos hundidos que podemos ver mientras hacemos buceo. De eso vamos a hablar para todos los amantes del buceo hoy, pero además para los que, bueno, pues están pensando en hacer esos bautismos de buceo, hoy hablaremos de esto, pues, y de muchas más cosas. Yo estoy pensando en hacer un bautismo, luego a ver si me dejan, Uh-huh. Bueno, yo creo que tú, enfundado en un traje de neopreno... Cuando he dicho respeto, pero porque me atrae y quiero hacerlo, o sea, claro. me es que gustaría. Es una práctica precioso. Que debes tener cierto respeto. Claro, hombre, que no es bajarse ahí abajo así al tuntún. Y además hay que hacerlo siempre en un club de buceo, claro, acompañado por una persona, por profesionales. Efectivamente. Profesionales vamos a tener de buceo hoy, hablando del programa Actuaciones, más entrevistas, porque vamos a hablar de muchas más cosas también, de turismo activo. Mi primo Vinicius, que vendrá con una sección de música. Música de dibujos animados en honor a ti. Sí, sí, esa fue petición mía. Exacto. Me encanta. Bueno, pues el programa de hoy tiene muy buena pinta, Paco. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Va a estar muy, muy entretenido. No se vayan, ¿eh? Va a estar muy divertido, muy, muy divertido. No se vayan de aquí, pero ahora sí que nos vamos a ir nosotros. Nos trasladamos a la ciudad milenaria, a la ciudad portuaria. Mejor dicho, nuestra compañera Alicia Martínez nos muestra la parte más cultural de Cartagena. Hola Ángela y Paco, muy buenos días. Cartagena y su comarca son un entorno para disfrutar los 365 días del año. Arqueología, religiosidad, espectáculos de primer orden y arte emergente. Hoy nos zambullimos en la Cartagena más cultural. Cartagena tiene numerosos lugares de interés. Y las inmediaciones de la Iglesia Mayor que pueden ver a mis espaldas son unos de ellos. De aquí salen las primeras procesiones de España cuando cada Viernes de Dolores se sumen en el silencio para acompañar a la cofradía del Cristo del Socorro. Y a partir de ese momento comienza la Semana Santa, una Semana Santa única y declarada de interés turístico internacional. El subsuelo de Cartagena alberga un tesoro único. Bajo nuestros pies, bajo estas losas, hay historia y en esta ciudad se centran en recuperarla. Un gran ejemplo lo encontramos en el foro del barrio romano y si me acompañan, vamos a verlo. La recuperación de este yacimiento es una declaración de interés por parte de Cartagena por preservar parte de su patrimonio. Muy buenas tardes, Marien. Hola, buenas tardes. Y tanto es así que ha recibido incluso un premio nacional por la conservación, ¿verdad? Sí, es así. En el año 2012, uh-huh. El Ministerio de Cultura otorgó al yacimiento Barrio del Foro Romano de Cartagena el premio nacional por buena conservación y restauración arqueológica. Y bueno, en cuanto a la calidad de los restos, ¿qué nos puedes decir de ellos? Pues sobre todo lo que ha valido el Premio Nacional de Restauración y Conservación es, además del excelente trabajo del equipo de arqueólogos dirigido por María José Madrid y Noera, es también pues todo el trabajo de restauración, que bueno, la calidad de los materiales en cuanto a alzado es todo original, estamos hablando de 4 metros de alzado original y sobre todo la calidad de la pintura mural, es como si diéramos un salto desde Cartagena y nos trasladáramos a una pequeña Pompeya.
¿Entramos en otra sala? Cuéntanos. Estamos entrando en una de las cuatro salas que eran utilizadas para hacer los banquetes religiosos. Aquí se adquiere, o bueno, se puede apreciar muy bien el espacio de estas. Y aquí incluso se ve con mejor calidad las pinturas. Sí, estas pinturas además han estado aquí pues casi por 2000 años, se conservan in situ y son pinturas murales. Tenemos que imaginar la sala pues con la luz que entraba solo del patio, toda iluminada con velas, con las lucernas romanas, las lámparas, decorado con frutas, con flores y con estas pinturas tan intensas que le darían un ambiente pues muy cálido y bastante colorido. Si hay que elegir un acontecimiento que hace vibrar la ciudad portuaria, esta es sin duda la celebración de la Noche de los Museos. Cada tercer fin de semana de mayo, Cartagena se vuelca con la cultura, donde museos, instituciones culturales y grupos amateurs no tienen ningún reparo en sacar todo su potencial para deslumbrar a los visitantes. Es una ciudad histórica y tiene de todo, tiene mar, tiene montaña y es como, es la pequeña Roma de España. Todo lo que son playas, la costa, pueblos interiores son muy bonitos y pueblos interiores preciosos. Me gusta la parte del puerto porque es muy amplia, porque hay mucho movimiento de gente y mucha vida. Bueno, querida Ángela, estoy aquí en nuestro set musical acompañado, muy bien acompañado, con Pascual Cantero, un cantante murciano, compositor, poeta, bueno, una maravilla de artista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí placer contigo, enorme. Que estés en nuestro escenario. Qué bueno. Bueno, llevas ya 3 discos en el mercado. Sí. Háblame un poquito de ese primer disco, cómo fue la experiencia, porque creo que tuviste un apoyo ahí muy importante de un cantautor muy, muy importante de la Bueno, el primer disco nosotros lo publicamos en 2011, uh-huh. después de estar por aquí, por Murcia, todavía pues tocando y a raíz de ganar el concurso este Crea Joven, pues grabamos un primer disco, nos fuimos a Madrid y fíjate con la suerte de que un gran cantautor como Luis Eduardo Aute, pues bueno, quiso ahí apostar por nosotros también. Pues una maravilla. Y compartimos una canción y bueno, fue una, como digamos, como un inicio sí, muy especial y muy, muy bonito, ¿no? Y también por esa magia, ¿no? De juntar dos generaciones tan dispares, ¿no? De cantautores, pues como en mi generación, ¿no? Que es la última generación de cantautores, con esa que yo recuerdo que Eduardo ya tenía 69 años, yo tenía 21, era una cosa así, yo lo miraba como diciendo, este hombre cascándose ahí los whiskazos, los paquetes de Camel doblados y pero está bueno, ahí, sigue haciendo temazos y sigue... Claro, claro, soy la siguiente generación de estos cantautores y que no se pierda, porque claro. En vuestras letras hacéis una crítica social, hacéis muchas cosas, ¿no? Un poquito de qué hay que hablar, ¿no? Eso. Hombre, sí, la verdad que yo hago canciones realmente de las cosas que me pasan, ¿no? De las que le pasa a la gente que tengo alrededor. Esto de la crítica social y esto es un poco pues ese estigma que tiene el cantautor, sí, ¿no? Sí, bueno, pero... Realmente pues ningún artista está ajeno de cantar la realidad que vive y, hombre, la desgracia es que la realidad es una realidad tan dura como la que vivimos, ¿no? Que con esta derecha que tenemos en este país tan rancia y que no deja que el mundo se transforme como procede. Bueno, y bueno, segundo disco. Vamos a ver, este disco sí que tienes una gran contundencia y profundidad humana y social en las letras, ¿sí? En el segundo disco que hiciste. Sí, es un disco más social, más social. Pues también a raíz de trasladarme a vivir a Madrid, al barrio de Lavapiés, que es un barrio muy multicultural, un barrio muy mestizo, donde, bueno, pues se ve mucho la problemática, ¿no? De este mundo tan globalizado en que vivimos, ¿no? Y este sistema, ¿no? Capitalista que genera tantas desigualdades. Y entonces en un barrio como Lavapiés, pues lo experimenté y lo pude observar y de esa manera pues trasladarlo a mis canciones también de alguna manera. Bueno, ¿y el tercer disco? Es un disco que se llama Viento Sur, que Exacto. salió en 2016, el año pasado, y que estamos ahora cerrando la gira con la banda. Hemos estado hace poco aquí en Murcia, en la Cansera Festival y en otras fechas, y estamos por todo el estado presentándolo y también ahora viajamos a México por segunda vez con este álbum y también trabajamos en Latinoamérica, en claro. Europa. Pablo, ¿y tenemos algún concierto? Pascual. Perdón. ¿Algún concierto que sea cercano para poder disfrutar de...? Pues ahora por la región no.
por la región. No, ahora vamos a estar en Cádiz, vamos a estar en Madrid, vamos a estar en Huelva. Bueno, la verdad la región no. Que tiene una agenda. Bueno, creo que vienes acompañado aquí de este. Sí, ¿cómo se Pablo. Se Pablo, ¿qué tal, Pablo? Muy bien. Que me ha dicho, no quiero hablar, pero yo soy así un poquillo ahí. Bueno, meto ahí. Follonero. Bueno, ¿y qué canción nos vas a interpretar vamos ahora? A ¿qué es lo importante? Vamos a hacer un tema de este último disco que se llama Claridad. Bueno, pues señoras y señores, aquí os dejo con, no Pablo, Pascual Cantero. Un fuerte aplauso para Pablo. Gracias. Pablo. Va a cambiar el viento, va a soplar mi suerte, va a avivar la llama que llevo por dentro. Y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte, y porque lo merezco va a volarse el miedo y el dolor que me trajiste tú. Bajo el aguacero de mi voz se va claridad, claridad para el camino por el que se viene. Va para no oh, 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 pasar de largo sin tomar y sin dejar. Tantas cosas que no vemos si no enciendes la luz que va alumbrando oh, oh, siempre adentro. Sopla viento y avívame, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, dame fuerza y entendimiento para comprender lo que siento. Si no me miento, yo llegaré donde quiera, sé dónde voy, hay quien me espera. Fuera, fuera de mí todos los malos pensamientos, que estoy en vuelo directo hacia el firmamento. No vivirán en mí demonios del pasado, que hoy he aprendido la lección, ya estoy cansado. Claridad, claridad, para el camino por el que se viene. Va, para no, oh, 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 pasar de largo sin tomar y sin dejar. Tantas cosas que no vemos si no enciendes la luz que va alumbrando oh, 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 siempre adentro. Sopla viento y avívame, 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 claridad. Muerdo, un aplauso para él, por supuesto. Por cierto, estará a lo largo del programa otra vez de nuevo con nosotros. Si les ha gustado,
seguirá con nosotros. Bueno, vamos a hablar de algo que también nos gusta mucho a los murcianos y a mucha gente que viene de todas partes del mundo a practicar aquí, a nuestra costa cálida, y no es otra cosa que el buceo, porque como yo comentaba antes, tenemos unas condiciones medioambientales, climatológicas y de fondos marinos que no hay en ninguna parte de toda España. Y vamos a hablar precisamente con una persona que nos va a contar todo esto. Él es Daniel Martínez, presidente de la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia. Daniel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal está? Imagino que en plena época de gente que quiere hacer buceo, ¿verdad? Sí, ahora mismo estamos en una ocupación casi total. Prácticamente todos los centros de buceo de la región están trabajando a tope. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que la temporada se presenta bastante buena y estamos bastante motivados para eso. Eso está genial. ¿Cuántos centros de buceo hay en toda la región? En la región de Murcia somos un total de 25 centros de buceo. Uh-huh. Que vamos, nuestras estimaciones, movemos alrededor de unos 35.000 buceadores al año. 35.000 buceadores, ¿eh? Sí. Nada más y nada menos. Y es que, un buen número. Como yo comentaba, Daniel, tenemos unas condiciones muy especiales. Tenemos 4 zonas de buceo en toda la región, 2 espacios protegidos. Además, tengo entendido que tenemos el mayor número de barcos hundidos, que eso además hace que sea una zona pues, que te llame la atención bucear, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la región de Murcia es una zona especial para la práctica del buceo recreativo, incluso otras modalidades, más buceo técnico, como estabas comentando, para el tema de los barcos hundidos. Uh-huh. Tenemos unos 300 días de sol al año, una temperatura media en el agua de 20 grados, somos la envidia de muchos otros destinos, sobre todo a nivel europeo. Y como bien comentabas, tenemos 4 zonas que comienzan desde San Pedro del Pinatar y llegan hasta Águilas. Uh-huh. Y 2 reservas marinas que, si bien son de interés pesquero, nosotros con los pescadores tenemos una muy buena colaboración y de estas reservas que tienen un interés pesquero para fomentar la pesca, una pesca sostenible, sí. También hemos conseguido llegar a intentar conseguir una práctica de un buceo que también sea sostenible a su vez. ¿Cuáles son esas 2 zonas de reserva marina? Pues tenemos, en 1995 se creó la reserva de Cabo de Palos, la reserva marina de interés pesquero de Cabo de Palos, ¿sí? Y recientemente, el año pasado, en 2016, tuvimos la suerte de que se declarase la reserva marina de interés pesquero de Cabo Tiñoso también. Las 2 en Cartagena, uh-huh. Que también hay que decir que zona en Europa, yo creo que me atrevería a decir casi en el mundo, que como en Cartagena, con la comarca de Cartagena, teniendo 2 reservas marinas, creo que no hay ninguna. Que no hay ninguna, ¿verdad? Ninguna. Viene gente de todo el mundo, expertos amantes del buceo, ¿no? A conocer el fondo marino que tenemos aquí. Efectivamente, creo que también estamos haciendo un buen trabajo con la administración a día de hoy, trabajando en lo que es el fomento del turismo de buceo para que se conozca Murcia. Que quizá, pues bueno, dentro de lo que es los destinos nacionales es un poco desconocida, teniendo la calidad de buceo que tenemos aquí en la región. Uh-huh. Y estamos asistiendo también a varias ferias internacionales y cada vez va el aumento de buceadores de extranjeros, no solamente nacionales, sino los clientes ya extranjeros, va en aumento y así lo vamos constatando año tras año. Hay que ir fomentando el turismo de buceo porque, como decimos, es que tenemos aquí unas reservas marinas que son únicas. Y bueno, no sé, yo sé que fomentarlo, ¿eh? Porque a lo mejor vamos a recibir aquí un aluvión de buceadores. Bueno, mientras que sea todo de una forma sostenible, sí. Como bien saben, las reservas marinas también tienen están protegidas, uh-huh. Entonces está controlado todo este tema, el tema del buceo y tenemos, pasamos bastantes filtros, por decirlo así. Sí. La actividad es más que segura a día de hoy, los centros somos empresas que estamos legalmente establecidas y tenemos diferentes administraciones que nos controlan para que la seguridad vaya cada día, o sea, que vayamos de mano de la seguridad todos. Y prácticamente, como estoy comentando, los incidentes son mínimos a día de hoy, a pesar de que si es verdad estamos en un ambiente hostil. Gracias a esas medidas de seguridad intentamos reducir al máximo cualquier tipo de incidente. Es importante esto, el tema de la seguridad, de tener siempre, pues hacer una práctica controlada en todo momento de buceo, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor hay gente que piensa, yo me pongo una botella, una bombona de oxígeno, me pongo mi traje, ¿no? Y me adentro a descubrir el mundo marino, pero no, hay que hacerlo siempre siguiendo unas medidas de seguridad. Siempre. Hay que seguir unas medidas de seguridad, nosotros recomendamos, obviamente está bastante regulado, somos empresas que nos dedicamos profesionalmente a esto y bueno, como bien comenta, para el comienzo te corrijo un poquito solo que es botella de aire comprimido. Botella de aire comprimido, como ves, no he practicado nunca el buceo, yo creo que igual es un buen momento para hacerlo. Por eso te digo que puede ser oportunidad, entonces respiramos aire en lo que son nuestros fondos marinos. Podemos comenzar, por ejemplo, si te apuntas y te animas, con un bautizo de buceo. ¿Qué es el bautismo de buceo? El,
bautizo de buceo es simplemente, nosotros vamos, llegamos a cualquier centro de buceo del que hayamos elegido, ¿sí?, y lo que nos van a hacer es una pequeña charla teórica. Después nos van a explicar cómo funciona el equipo y siempre, siempre acompañado de un instructor, vamos a realizar unos pequeños ejercicios de cómo funciona el equipo ya debajo del agua, uh-huh, y por último un paseo subacuático, que, uh-huh, normalmente en torno de unos 45 minutos o una cosa así. O sea que tenemos tiempo de apreciar la exuberante vida marina que tenemos en estos fondos del Mediterráneo. Hay tiempo también para enamorarse del fondo del mar. Por supuesto. Y enamorarse del buceo, ¿verdad? También. Y después, si ya queremos, si nos gusta la actividad y hemos pasado una buena experiencia, que va a ser seguro que sí, todo esto acompañado con un día así como este, bueno, y con el paseo en barco incluido, porque tenemos embarcaciones de buceo para llegar a los puntos de inmersión, también ya podemos certificarnos como buceadores autónomos, uh-huh, que quiere decir que ya podemos ir a cualquier centro de buceo, donde tanto si tenemos un acompañante o si no, nos lo asignará el centro de buceo con nuestro guía complementario para comenzar a hacer ya lo que son inmersiones guiadas en estos entornos que tenemos. ¿Puede realizar buceo cualquier persona, todo el mundo? La normativa exige que aquí en Murcia para los bautizos no es necesario, solamente una declaración responsable para como que estamos bien de salud. No, prácticamente, a no ser que tengamos alguna enfermedad grave, podemos practicar buceo. Y ya para el curso de buceo sí tenemos que hacer un pequeño reconocimiento médico por un facultativo. Uh-huh. Hay personas que a lo mejor sienten un poco de miedo o quizá piensan que se van a agobiar un poco en el fondo del mar, ¿no? Uh-huh. Que es a lo mejor, yo creo, que el temor que tiene la mayor gente, me incluyo, ¿eh? Por eso lo pregunto, Daniel. Sí. ¿Qué le dices a esas personas que dicen, bueno, me encantaría hacer buceo, bueno, pero es que algo me frena? ¿Qué, claro, le dices? No, bueno, eso, ese temor, como bien dice, a lo desconocido, por decirlo así, es bastante, vamos, lo encontramos, para eso estamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Somos un poco los que tenemos que intentar hacer, bueno, pues eso, se hace una presentación muy paulatina del medio, como he comentado anteriormente, sí es verdad que es un medio hostil, pero a día de hoy, tanto las medidas de seguridad como los equipos hacen que poco a poco vaya generando esa confianza y con la práctica consiga realizar una serie de técnicas para sentirte totalmente seguro o segura, en este caso, en el fondo del mar. Bueno, ¿y qué nos podemos encontrar en el fondo del mar? ¿Algo especial que solo esté aquí? Bueno, aquí la vida es la vida que tenemos en el Mediterráneo y quizá aquí ya me toca hablar un poco de la Reserva Marina de Cabo de Palos, porque sí, en todos los años que lleva ahora a día de hoy la vida, bueno, ha crecido de una forma exuberante y quizá pues encontrarse con un mero que de unos 30 o incluso 50 kilos de peso no es difícil. Entonces ver un pez de ese tamaño, que además está acostumbrado, tiene que impresionar, ya, tiene que ser acostumbrado, que se deja echar fotos y que te pasa por al lado. Ah, pues sí, que posa, ¿no? Ya incluso casi que posa. El mero. También los bancos quizá de barracuda, bueno, es que en Cabo de Palos cualquier cosa que veamos tiene magnitudes increíbles, porque suelen ser los peces, algunas veces ahí los bancos los puedes contar por miles casi. Y en el tema de los barcos que están hundidos, también en Cabo de Palos hay uno muy conocido, ¿es el Fenicio? El Sirio. Están en la parte de la reserva integral, de la reserva, bueno, en aguas protegidas ya exteriores, donde está en un bajo que se llama el Bajo de Fuera y fue, sí, un barco que colisionó contra el Bajo de Fuera y se hundió. Y la verdad es que fue una tragedia civil, sí, en España, de las mayores. Está en el fondo de ese bajo hay otra serie de barcos también. Entonces, bueno, pasan un poquito los límites del buceo recreativo, pero ya también tenemos, bueno, el buceo ha ido avanzando a otros niveles un poco superiores, por decirlo así, porque la seguridad permite hacerlo, de buceo técnico, donde sí podemos practicar ese buceo para ver los restos de estas embarcaciones. También tenemos otros pecios, porque hubieron unos submarinos durante la Primera Guerra Mundial que también hundieron varios barcos, uh-huh, y la verdad es que la costa cartagenera en este caso está, sí, plagada de restos de naufragios bastante interesantes. Me están entrando ganas de sumergirme, a ver si se me quita un poco el miedo este que tengo, que yo creo que es fácil. Va a ser cuestión de probarlo. Es cuestión, ¿no?, de probarlo, seguro, ¿no? Bueno, ¿cuántos años llevas practicando tu buceo? Pues yo comencé en el año 95, ya llevo casi 30 años ya en el mundo del buceo profesionalmente, llevo unos 20 años dedicado a esto. Y en estos 20 años imagino que habrás salido fuera de España, ¿no? Fuera, sí, de a otros países a bucear. ¿Y hay algún lugar a nivel mundial que se pueda asemejar con lo que tenemos aquí o esto es lo mejor? Bueno, yo no puedo decir otra cosa que esto es lo mejor. También, si sales, no sales, de aquí también, bueno, en el tema del buceo, por ejemplo, es muy importante
pues el impacto o la idiosincrasia del lugar, en este caso nosotros, porque nosotros de la actividad también, quizás de solo en el buceo, un 20% es para nosotros, el 80% uh-huh. tiene un impacto directo alrededor. Es lo que te pasa cuando vas a otro lugar del mundo a bucear, por ejemplo México, que puede ser uno de los sitios bonitos también por la sí. cultura, tiene sitios como los cenotes donde puedes bucear, y el Caribe, que no tiene nada que envidiar este mar Mediterráneo que tenemos nosotros, que bueno, y luego te juntas con la cultura de allí, pues mexicana, y en este caso pues aquí a la cerveza y a la tapa, que es a lo que viene la gente también a disfrutar. Y al asiático en Cartagena. Y al asiático en Cartagena, claro. Efectivamente. Bueno, también has buceado muchísimo, muchísimas horas, imagino, que tienes a tu espalda, ¿no? Aquí sí. en la playa, en el mar de uh-huh. la región. ¿Tienes algún rinconcito marino que bueno, pues que tengas preferencia? Bueno, pues la verdad es que así en las reservas marinas, desde luego, son sitios, son santuarios marinos, y más una que ya está consolidada como Cabo de Palos, por ejemplo, que lleva desde el 95, es un sitio donde cualquier buceador quiere ir en el momento que tiene un rato libre, por decirlo así. Pero bueno, no desmerece a cualquier otro tipo de inmersión en la región, porque cada uno tiene su especialidad o tiene su cosa que quiere ir a ver. Por la reserva marina ahora de Cabo Tiñoso, que ya está empezando a crecer también, pues tiene los acantilados de la zona de Cabo Tiñoso, que solamente uh-huh. ver esos paisajes, ya solo con la vista exterior, es suficiente, pero ya cuando te sumerges y empiezas a ver un poquito que la vida va desarrollándose y con la facilidad y la rapidez que crece la vida submarina, que eso también te impacta, pues va cualquier sitio prácticamente de la región de Murcia es un sitio espectacular para la práctica del buceo. Y lo mejor de todo es que se puede hacer durante todo el año, porque la temperatura media del mar aquí en la región de Murcia oscila entre los 20 grados, lo que permite pues hacer submarinismo todos los meses del año. Efectivamente, y sobre todo en ese tipo de mercado que intentamos atraer, el mercado nórdico, que están uh-huh. acostumbrados allí a bucear con agua cercana. Mares congelados. A los 0 grados prácticamente. Cuando vienen aquí en invierno, que nosotros tenemos también el carácter sureño, decimos, uy, qué fría está el agua. Aquellos dicen, pero ¿cómo que fría? Para mí está fría el Mar Menor, para ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un buen verano de práctica de buceo, y quizá yo me anime. Te tomo la palabra, a ver si es verdad. Ese bautismo, ¿eh? Lo tengo que hacer con expertos, si no, no me atrevo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a quedar pensándonos un ratito si hacemos buceo o no hacemos buceo, y regresamos enseguida. Acabamos de bucear en los fondos marinos de la región de Murcia, y ahora vamos a bucear en la historia televisiva, pero además en una historia que a mí me gusta mucho, Vinicius de Sorrimón. ¿Qué tal, queridísima Ángela? Pues nada, a una petición tuya no hace poco, ¿sí? en los programas anteriores, dijiste que en una sección musical mía podía ser de los dibujos animados de toda la vida. Me encanta. Y he buceado en internet y lo hemos conseguido. Y es la primera parte, porque nos vamos a dejar en el tintero muchas que ya pondremos otra semana. Ya hemos hecho un listado de las que faltan, ¿eh? Claro, todo el mundo aquí, pues te falta esta, te falta la otra, David, el gnomo y... Pero hemos faltado muchas. Claro que sí, pero es que las que hemos traído son también muy bellas, muy bellas. Míticas. Muy míticas. De nuestra infancia. Sí, porque nos traslada a esa época cuando éramos niños y es muy bonito, la verdad. Sí, es verdad. Sí. Mira, si te has puesto más tierna y todo, si es verdad. Mira, si hasta me falla la voz de la emoción que tengo de recordar nuestra infancia a través de los dibujos animados. Sí, de las músicas de los dibujos animados, que eran grandes artistas las que componían estas canciones y grandes músicos. La verdad que se cuidaba un poquito más la música que ahora. Eso, uh-huh. eso es cierto. Hombre, las buenas canciones son las que perviven, ¿no? Sí. A lo largo de la historia. Y eso pasa con las bandas sonoras de los dibujos animados. Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, si tú quieres, vamos a empezar por la primera. La primera es una canción, ¿tú te acuerdas de la familia Telemín? Telerín. ¿Tele qué? Pues claro que me acuerdo más que tú, porque, vamos, la familia Telerín, es que tengo dislexia con los nombres, ¿te has dado cuenta? La familia Telerín. Hombre, esa. A las 9 de la noche, ¿qué pasaba? Pues nos íbamos a la cama, todos los niños, pues vamos a escuchar esa melodía que nos recuerda a esos años.
¡Ay! Ya va siendo hora de que los peques los vayamos a la cama. ¡Ale! Que ver Ángela, escuchábamos esto y íbamos corriendo a la cama, era lo último que veíamos en la tele y pum, ya dormir, igual. Daba igual que fueran las 9 de la noche en pleno verano, que hacía sol, da igual, persianas bajadas. ¿Cómo ha cambiado la cosa, sí. ahora es más tarde, bueno, pues mira, vamos a ver ahora, si te parece, vamos a ver a la siguiente mira, canción. Es de unos dibujos también muy míticos. ¿Te acuerdas de Sancho Panza? Hombre. De Alonso Quijano, que no era el cantante de Café Quijano, sino Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha. Así es. Pues mira qué canción tan bonita hemos traído. Venga, vamos a ver. Don Quijote. Que como nos gusta tanto, Ángela, es que estamos aquí. Estamos aquí cantando. No podemos hablar porque es que qué maravilla de canciones, ¿eh? Sí. Nos traslada a aquellos años. Bueno, pues si ahora la que viene ahora sí que nos traslada. ¿Tú te acuerdas de Willy Fogg? Hombre. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo en 80 días. Pues claro. Qué maravilla de canción. Vamos a recordarla. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy. Ahí está Rigodón. Rigodón, es verdad. Yo Tico el campeón. Uy, ¿qué bien haces? ¿Al Tico? El Tico soy yo. ¿Verdad? Ay, cómo me gustaban estos dibujos. A mí también, era una maravilla. Mira, la verdad es que eran bastante. Nos inculcaban muchas cosas. Eran bonitas, didácticos, ¿no? Eran dibujos, sí, animados didácticos. Sí, la verdad que sí. Conocíamos el ahora mundo. Ha ahora cambiado hay poco. Algunos que sí, otros que no. Esto es como todo. Aquí. Mira, la vuelta al mundo. Nos enseñaban lugares, nos enseñaban mira, de todo, mira, ¿eh? Mira, la torre de pizza y torcía, ¿eh? Mira, ¿la has visto? Mira, la India. Que, por cierto, ¿sabes quién cantaba esta canción? Hombre, yo creo que son nuestros amigos de los Mocedades, ¿no? Así es. Pues imagínate qué menuda banda sonora, ¿eh? Es verdad. Bueno, pues bueno, más cosas, sí, más bueno, series, ahora venga. Vamos a cambiar un poquito, nos vamos a ir a Estados Unidos. ¿Mm? Y esa serie que marcó muchas vidas de mucha gente, que seguramente cuando la vea va a decir, es verdad, no me acordaba ya de estos dibujos, de estos muñegotes mezclados con un perro. Ya sé, y no me digan más, ya lo sé, ya lo sé. ¿Quiénes son? ¡Oh, y los Fraggle Rock! ¡Oh, los Fraggle Rock! Pues mira qué marcha, mira qué musicaza tenemos ahí. Venga, ponme los Fraggle, ¡pónmelo! El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. Los Fraggle Rock, ¿eh? ¡Oh! Mira. La señora basura y todo el mundo. ¡Qué maravilla! Si es que me quedaría a verlo otra vez. Pero yo creo que si esta serie la ponen ahora,
los niños alucinarían, ¿eh? Y a los padres también. Sí, es verdad. Es que es una maravilla, qué sí. Marcheta, ¿eh? Qué marcheta tiene esto. Bueno, ahora sí, esta es una canción que marcó la vida de muchos chicos que ahora juegan al fútbol en primera división en todo el mundo. La mía también marcó. ¿Quién no conoce la puedo vida? Cantar? Claro. No sé si me voy a equivocar o no. Empieza. Ay, no, ay, me he quedado en blanco. Es Benji Oliver. Benji Oliver, pero es que no te iba a cantar como empezaba. Allá van con el balón en los pies. Y ninguno los podrá detener. Claro. Ellos juegan. ¡Ahí va, ahí va! Es que nos faltaba el Ahora sí, Ángela, venga, inténtalo. Allá van con el balón en los pies. Y ninguno los podrá detener. Ellos juegan bien con la emoción de ver jugar a los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Toma, Ángela, me has dejado loco. A ver, todos. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. A mí, vamos a dejarlo, el solo de saxo es brutal. Lo voy a hacer yo aquí en directo. Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Vámonos con el saxo. ¡Qué maravilla, Ángela! Me has dejado loco, ¿cómo la has cantado? Me has dejado loco a mí y a toda la gente en sus casas. Esto es una maravilla. No pidas perdón, que va al revés, y ha sido una maravilla. Bueno, a ver si te acuerdas de esta, ¿eh? Venga, vale. Esta era unos seres que vivían en la casa y no los veíamos, eran muy pequeñitos. Hombre. ¿Quiénes son? Pequeños diminutos, pequeños seres bondadosos. ¡Oh, pequeños seres bondadosos! Vamos a ponerlo, adelante. Adelante, diminutos. Quiero contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos? Los diminutos. ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Yuhu! ¡Oh, no! ¡Hola, Kiki! ¿Qué tal, Lucy? ¡Espera, Dinky! ¡Verás lo que es bueno! ¡Perdón, abuelo! ¡Ha sido sin querer! ¡Tito, ven a jugar! ¡Allá voy! ¡Cuidado, viene alguien! ¡Volved aquí enseguida! Yo alucino, ¿eh? Porque me las voy a bajar ahora todas para ponérselas a mi hija, ¿eh? Yo te voy a contar un secreto. Cuéntamelo. Yo de verdad creía que existían de verdad. Y además tenía un rincón en casa de mis padres que yo pensaba que vivían allí. Hombre, y yo les hablaba. Hombre, para eso están. Es que los diminutos existen. ¿Verdad? Están ahí. ¿Claro? Yo también tengo alguno en mi casa, ahí algún diminuto. Bueno, y ahora hablando que estamos aquí en el Mar Menor, los snorkel, eso que tienen los coches, los Land Rover que ponen ahí el snorkel, ¿no sabes lo que es el snorkel? No, sé lo que es snorkel, hacer snorkel, pero no sé. Bueno, pues, ¿por dónde vas? Pues los snorkel, ¿no te acuerdas de esa serie? No. Pues vamos a verla, vamos a verla y ver cómo te refresco la memoria. Vamos a ver, Ángela, ¿no te acuerdas de los snorkels? Si eres unos maravillosos y simpáticos diminutos del mar. Yo estoy convencida que esos dibujos yo no los he visto en mi vida. Bueno, eso estarás convencida tú. Seguramente en casa, sí, seguramente claro. En casa algunos se acordarán de los snorkels. Bueno, y esta que te voy a poner ya, es que ya era súper bonita, porque a quien no le ha gustado Arthur Conan Doyle, el famoso escritor de Sherlock Holmes, el creador, Arthur Conan Doyle. Tampoco veía yo esos dibujos. Coño, vamos a ver, ¿Sherlock Holmes? ¿No veías tú Sherlock Holmes? No. ¿Dónde estabas tú metida?
Tampoco he visto. Te voy a contar otro secreto. Hoy estoy contando Cristal. No, pero hoy te voy a contar otro secreto. Tampoco he visto una película que yo creo que soy la única que no la ha visto. ET. No la he visto nunca. ¿ET no la has visto? Pues bueno, hay ciertas cosas. Ahora la van a echar de nuevo, la van a reeditar. Te invito a que la veas. Venga, a que la veas. Bueno, vamos a ver, a escuchar a Sherlock Holmes. Ya verás, ¿sí?, que esta canción es maravillosa. Es un detective de lo más no. Mira, el doctor Watson, si es que es una maravilla. Ahora los niños seguramente pequeños, si no ven esto, pues no saben quién es Sherlock Holmes, el doctor Watson, el doctor Moriarty. Pero no te preocupes, saben perfectamente quién es Bob Esponja, quién es Patricio. Es verdad, también es verdad. ¿Eh? Bob Esponja también está muy bien, esa me gusta, me gusta. Bueno, pues vamos a ir con la última ya, porque vamos a dejar para otra semanita más, ¿vale?, la segunda parte, pero esta sí que de los tres mosqueteros, sí, pero de los tres mosqueperros. ¡Mosqueperros! ¡Claro que decir sí! Yo. ¿Quién no se acuerda de D'Artagnan, 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 D'Artagnan? No, ahí está, eran uno, dos y tres, los famosos mosqueperros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. Esto, mira. D'Artagnan, D'Artagnan. Caballo. D'Artagnan, D'Artagnan. Corriendo caballo. No es así, ¿no? Pero bueno, más parecido. Te has inventado un poco tú la canción, no, ahora mismo, caballo, ¿eh? Sí. La has confundido tú. Bueno, Angelita, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo, me ha gustado mucho. ¿Verdad? He echado de menos algunas, pero hombre, como tenemos pero otra sección, pues no pasa nada. Claro que sí. Pues, ¿y aceptas peticiones? Claro, dime alguna. Bueno, pues no, lo digo porque pues todo el mundo en nuestra cuenta de Twitter, oye, y en pues Facebook sí, pueden hacer peticiones. Pues claro, me encantaría. Oye, mira, ponme esta cancioncita del dibujo, claro, que me gusta mucho. La buscamos y se la ponemos encantadísimo. Así es. ¿Vale? Perfecto. Pues vale, pues que nos busquen ahí, ¿dónde ha dicho? ¿En Twitter? ¿En Twitter? En Facebook. Twitter de Facebook, de Popular Televisión. Así la es. Región 360, búsquennos y háganos sus sugerencias de canciones maravillosas. Bueno, una canción maravillosa es lo que vamos a escuchar ahora. Hombre, que por cierto, supuesto, qué voz tan peculiar tiene. Tiene una voz preciosa y unas letras también muy, ¿sí?, muy bonitas, muy, muy sentidas. ¿Qué te apetece escuchar ahora? Pues algo así como Muerdo. Por ejemplo, vamos a escucharlos. Luz sobre
la oscuridad. Mundos transformándose, vidas que poniendo van luz sobre la oscuridad. Bueno, pues ahí lo teníamos a Muerdo y vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a hablar de un lugar que pertenece a Cartagena. Y es un lugar que a mí me ha llamado especialmente la atención porque es el lugar de toda España, de la región de Murcia además también, que tiene más bares, más locales hosteleros por habitante, nada más y nada menos que Los Velones. Y está con nosotros el presidente de la Asociación de Comerciantes de Los Velones, Pedro Conesa Martínez. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? A mí me ha llamado esto mucho la atención, ¿eh? Llama mucho la atención porque es un pueblo de Cartagena que está en mitad de todo. ¿Sí? Y claro, date cuenta que somos unos 45 locales de hostelería y el pueblo es muy pequeñito, o sea, somos unos 2.000 habitantes. O sea, 2.000 habitantes y tienen 45 más o menos. Claro, cafeterías, hay mucha variedad. Bares, restaurantes. Y de todo tipo de comida, es decir, tú puedes ir ahí y un día comer asiático, un día un indio, comida tradicional, sí. Comida más elaborada, menos, un simple bocadillo. Tiene de todo tipo, o sea, tú puedes dejar el coche y puedes tirarte una semana comiendo en sitios distintos. Gastronomía especializada, ¿no? Tenemos en Los Velones. Un día nos apetece asiático, pues nos vamos a los Velones. Además, es un lugar que se conoce como cruce de caminos. ¿Y por qué? Porque vamos hacia un sitio y ¿qué hacemos? Pues hacemos parada técnica para comer en Los Velones, ¿no? Se conoce así. Sí, mucha gente que, por ejemplo, viene de Madrid y va a La Manga, pues para Los Velones, come y después vuelve. O en el sitio donde estamos, en Madrid Cristal, mucha gente se traslada a Los Velones cada día a comer ahí, porque son locales que tienen mucha tradición, que tienen muchos años y están abiertos todo el año. También tenemos al lado la Manga Club, que es un complejo. Lo tuvimos ayer precisamente, pues, al director general. Pues ellos vienen casi a diario, sus trabajadores o sus clientes, o bajan a Los Velones. O sea, gente como de Islas Menores, o los nietos, o los rutias, incluso gente de Cartagena. O sea, que podemos decir que la economía local de la zona se basa en la hostelería, en los bares, en restaurantes, sí, sobre en todo, la gastronomía. Sí, sobre todo en servicios. O sea, además, un paseo simple por la calle Mayor lo puedes comprobar. O sea, casi todo está relacionado, o sea que funciona. O sea, hay gastronomía de todos los países, pero ¿hay algún producto local, algún plato local que destaque o que se conozca por encima de otros? No, es producto local. Es decir, la misma dorada del Mar Menor o el mismo producto del Mar Menor son los que nosotros ofrecemos a los clientes. O sea, estamos relativamente cerca, casi un kilómetro del Mar Menor. O sea, el mejor producto que tenemos lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí mismo. Y es lo que nosotros ponemos y es lo que, por ejemplo, el cliente demanda, el cliente de fuera. Ahora que tenemos casi el 80% de los clientes que vienen ahora son de fuera, Madrid, Alicante, Albacete, bien, eso. Hay poco pescado ahora, pero se pone. ¿Se nota la diferencia de estaciones de verano e invierno en cuanto a afluencia de turistas o de gente que va a Los Velones? Bastante, porque ese cruce de caminos que hemos hablado, si decimos que 2 millones de personas se meten en La Manga, pasan por ahí, o sea, claro. La autovía pasa por ahí, entonces ese cruce siempre que hay alguien que se queda, igual que la Manga Club, ahora está al 100%, pues también vienen, zona de playa. O sea, ¿y hay alguna manera, o se ha pensado desde la Asociación de Comerciantes de alguna manera, alguna fórmula para desestacionalizar y atraer turismo pues durante todo el año? Todos los meses hacemos eventos gastronómicos. Ajá. Todo. Por ejemplo, nuestra ruta de tapa posiblemente es la ruta de tapa que más funciona. O sea, todo el año hacemos casi 30.000 tapas. ¿Por qué? Por la variedad. ¿30.000 tapas? Sí. Cada local hace una media de 1.000 o 1.500 en función de donde estés situado. Funciona porque, lo que te he dicho, tú vas a tapear y quieres variedad y no hace falta andar mucho. Es decir, viajas por varios países, gastronómicamente hablando, en un mismo lugar. Sí, lo bueno es que aparcas el coche y puedes probar 5, 6 o 7 restaurantes y los tienes todos en menos de 200 metros. O sea, no hay que andar mucho y eso es muy cómodo para el cliente. Luego también tenemos ahora, que estamos ya en funcionamiento, el día 5 de agosto hacemos la Shopping Night. ¿La Shopping Night? ¿En qué consiste? Cuéntanos. La Shopping Night es posiblemente nuestro mayor evento. Abrimos todos los restaurantes hasta la madrugada. O sea,
pide un permiso y hay restaurantes que abrimos hasta las 6 de la mañana. Uh-huh. Traemos conciertos, traemos actuaciones, parque infantil. Los comercios también abren hasta las 3 de la mañana. Y el año pasado, por ejemplo, pasaron por ahí 10.000 personas. Eso es una noche. Siempre lo hacemos el primer sábado de agosto. Y este año cae el 5 de agosto. Bueno, pues ya lo sabemos todos. El 5 de agosto, esa noche a los Belones, a degustar, pues podemos pasearnos. En la misma noche podemos comer comida asiática, comida tradicional, mediterránea, de todo, absolutamente de todo. Yo la verdad es que conozco un sitio de comida asiática allí, que sí. Voy mucho porque merece la pena. Que tiene otro en Murcia. Que tiene. ¿Damos pistas? No, vale. Y bueno, también los Belones siempre pues ha sido un lugar también de paso para todos hace ya muchos años, ¿no? Cuando teníamos que ir a La Manga, pues siempre pasábamos por allí. Claro, la carretera pasaba justo por el centro y se desvió porque tanta afluencia de coches era horrible. En el mes de agosto te podía tirar 45 minutos para cruzar una simple calle, entonces se desvió. Por lo menos hace ya unos 20 años de eso. Claro, imagino que eso habrá sido un balón de oxígeno, ¿no? También para los Belones y todos los vecinos que viven allí y sufrían precisamente eso. La gente decía que el pueblo se iba a acabar, que ya no iba a pasar gente, que sí, tal, pero... Cuando se quitó la carretera, sí, ¿temían eso? Sí, pero que va, ha experimentado además. Todas las semanas o casi cada mes hay un local nuevo de hostelería, ¿sabes? Algo que funciona, la gente va y siempre que hay un sitio nuevo, la gente dice, hay un sitio nuevo en Los Belones. Como todo el mundo lo ha probado todo, se dice, vamos a probar sitio nuevo. ¿Cuál es el éxito en este caso? Porque la verdad es que llevamos unos años que se abren muchos comercios, pero que igual al poco tiempo cierran. Pero aquí la verdad es que parece que todos tienen éxito. Creo que el éxito es no engañar. Es decir, tenemos un producto bueno, no tenemos que engañar al cliente y ofrecer lo mejor que tenemos, que es esa simpatía que debe tener un camarero, debe tener un trabajador y no engañar. Poner lo mejor que tenemos y lo mejor que tenemos es la gastronomía. Uh-huh. En este momento tengo que preguntarte, Pedro, por el plato que más te guste a ti o la gastronomía. ¿Qué zona de gastronómica te gusta más? ¿La asiática? ¿Cuál te gusta más? Hombre, yo soy más de tradición. Más tradicional. El restaurante que tú has dicho también está bastante bueno, pero yo soy tradición. Yo tengo un buen caldero, una buena paella. Que se quite todo lo demás, sí, nuestro producto. Una buena paella. O sea, ese arroz que tú lo comes cocinado, me gusta más cocinado. A mí también, ¿eh? A mí también, que conste una buena paella, un arroz con bogavante, qué bueno todo, ¿eh? Sí, sí, eso es espectacular. Ya me apetece ahora y con un tinto de verano y en una terraza, vaya. Perfecto. Pues haciendo hueco en los Belones, que todo el equipo de Popular Televisión nos vamos para allá, ¿eh? Vale, a comer cuando acabemos el programa, ¿te parece? Perfecto, ahí esperamos. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Nada, vosotros. Bueno, pues nada, vamos a tomar un poquito de aire, hacemos un pequeño descanso, pero regresamos ya. Ya estamos de vuelta y hemos hablado en este programa de muchas actividades que podemos hacer en verano en la costa de Murcia. Hemos hablado del buceo, pero hay otra cosa que también es muy interesante y que tenemos que descubrir, es el Festival de Teatro de San Javier. Nos lo cuenta todo Alicia Martínez. Buenas tardes, seguro que este lugar les resulta familiar y es que estamos en Parque Almansa. Su forma de hemiciclo al aire libre nos hace recordar los teatros clásicos y este será el escenario del Festival Internacional de Teatro, Danza y Música que se celebrará aquí en San Javier. Muriendo por verte.
Como ven, las gradas están vacías, escaleras por el suelo, el escenario vacío, y aquí vemos a David. David Martínez, el director del festival. Cuéntanos, estáis ultimando los últimos detalles, ¿verdad? Muy buenas, pues sí, efectivamente, como podéis ver, estamos dando las últimas pinceladas para dejar el Auditorio Parque Almansa, el Auditorio de los Sueños, a punto, pues para recibir a los miles de espectadores que van a acudir cada noche a disfrutar de la edición 48 de nuestro Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Celebremos que ya hace 20 años que vivimos felices sin mujeres en esta isla solitaria. Yo nunca he visto ninguna. Que estamos esperando con mucha ilusión la llegada de ese día 2 de agosto con el que procederemos al arranque de esta edición que hemos preparado con tanto cariño, una edición que va a tener como telón de fondo la antigüedad grecolatina, el teatro griego y romano. Vamos a mirar atrás, vamos a transportarnos a la otra orilla del Mediterráneo, vamos a viajar a Oriente, pero no solamente habrá teatro en este festival, también la danza va a tener su hueco, habrá grandes noches de música. Yo te pido por favor que me des un adelanto, dime algún nombre. Pues por ejemplo, el día 6 de agosto tendremos el placer de otorgar el premio de la 48 edición del Festival de San Javier a la actriz Aitana Sánchez Gijón, que va a interpretar a la reina Hécuba en la obra Troyanas, dirigida por Carmen Portacelli. Habrá dos conciertos, uno de ellos el que va a desarrollar Pitingo, que nos va a presentar su último trabajo, Soulería. Oh, cariño mío, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío, mis tardes son un laberinto y mis noches me saben a puro dolor. También tendremos un espectáculo de danza que va a correr a cargo de la compañía Tao Dance Theater, que es la compañía de danza contemporánea china más importante del mundo. Luego también tendremos un espectáculo de danza-teatro, Danzad Malditos, la noche del 22 de agosto. Este es un espectáculo que ganó el premio MAS al espectáculo Revelación la pasada temporada. Bueno, David, este festival comenzaba en 1969. ¿Qué novedades se han incorporado desde entonces? Pues muchas. Mira, para que te hagas una idea, el festival empezó siendo un certamen de teatro aficionado. El festival únicamente daba cabida al teatro. Con el paso del tiempo, las compañías aficionadas fueron dando paso a las compañías profesionales. ¿Estás segura de que estamos despiertos, loca? Una de las señas de identidad de este festival ha sido la innovación, la apuesta por el teatro contemporáneo, por traer a San Javier cosas raramente vistas en ningún otro sitio de la región de Murcia. Sí, fui yo. Que cada noche va a tener su importancia, cada noche va a complementar a la anterior y a la que venga. O sea que yo invito a todo el que pueda que venga el máximo número de noches posibles, porque el concepto global que va a tener del teatro, la música y la danza cuando marche de San Javier va a ser un concepto global bastante positivo. Y ahora sí, nosotros nos vamos, pero recuerden que el 2 de agosto volveremos a estar aquí en Parque Almansa puntuales a nuestra cita con la 48 edición del Festival de Danza, Música y Teatro que se celebra aquí en San Javier. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Oh, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, mis tardes son un laberinto y mis noches me saben a puro a mí esta canción y más sonando con Pitingo, bueno, pues ya, qué decir, sin palabras.
Bueno, vamos a recargarnos las pilas y vamos a hacer muchas actividades. Y es que aquí se pueden hacer muchas, un sinfín de cosas, de campamentos, de actividades. ¿Saben ustedes lo que es el turismo activo? Pues lo vamos a descubrir ahora con el gerente de un centro de turismo activo que se llama Arbolar. Está con nosotros José Manuel Galindo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Encantado. Bueno, yo quiero saber qué es el turismo activo. Bueno, el turismo activo se refiere a un tipo de actividad que se desarrolla en fase de vacaciones. Uh-huh. Sí, no quedarse tumbados a tomar el sol, ¿no? No, quedarse tumbado al sol también está muy bien, uh-huh. pero el día es muy largo y hay tiempo para hacer muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, actividades que normalmente no hacemos durante el resto del año, pues durante este tiempo pues las hacemos y disfrutamos de ellas. Bueno, Arbolar es una residencia y un centro de turismo activo que ofrece muchas cosas a lo largo de todo el año, ¿no? ¿Qué ofrecen? Sí. Nosotros ofrecemos un abanico muy amplio, orientado básicamente a romper la famosa estacionalidad ¿sí? de todas este tipo de instalaciones, con lo cual ahora en verano hacemos, por ejemplo, campamentos, de muchos tipos de campamentos que seguro que tendremos tiempo de hablar de ellos, uh-huh. pero fuera de temporada hacemos cursos de inmersión lingüística, tanto ajá. para españoles como para ingleses. Hacemos programas para familias, convenciones, reuniones, congresos, formación outdoor para empresas. Prácticamente le tiramos a todo lo que se mueve. José Manuel, porque además están destinados a todo tipo de público, a los más pequeños, a las familias, al turismo, a todo, ¿no? Sí, empezamos segmentando mucho nuestra clientela, que eran niños que hacían campamentos, pero eso quedó muy atrás. Ahora ya realmente tenemos una clientela mucho más variada, donde se incluyen desde adultos, grupos de deportistas, familias, que son unos clientes encantadores y uh-huh. que nos encanta estar con ellos. O sea que tenemos una gran variedad de clientela. Bueno, vamos a centrarnos en los campamentos. Yo quiero conocerlos. Cuéntanos qué tipo de campamentos hacéis. Bueno, ahora en verano, evidentemente, la mayor parte del número de plazas de nuestros campamentos están orientadas a campamentos de actividades náuticas. Uh-huh. Sería un delito estar en el Mar Menor, en este sitio tan precioso que tenemos, y no hacerlo. Entonces, claro. un gran número de nuestras plazas de nuestra residencia la dedicamos a campamentos de vela, donde hacemos vela, windsurf, piragua, paddle surf, uh-huh. Patinetes, tenemos casi cualquier cosa que flota lo tenemos. Entonces son campamentos de 10 días de duración ¿sí? y los niños se alojan en nuestra residencia y hacen este tipo de deportes náuticos. ¿De qué edades? ¿Hasta qué edades pueden ir? De 7 a 17 años. La mayoría de edad es ya el límite porque ya trae otro tipo de implicaciones y preferimos ahorrárnoslas. O sea, de 7 a 17 se pueden alojar durante una semana para realizar este tipo de campamentos. Sí, en concreto son 10 días, hacemos ¿sí? 3 turnos en julio y 3 en agosto uh-huh. y hacemos, pues ya te digo, siempre hay un campamento de náutica y luego otro campamento diferente, como llamamos nosotros. A ver, cuéntanos. Bueno, pues desde hace ya 5 años, por ejemplo, estamos haciendo los campamentos de Maldita Nerea, uh-huh. Este grupo sí. al que en Murcia se le tiene tanto cariño, claro. y alguno de sus componentes está allí a pie de obra dando clases de guitarra eléctrica o de batería. Uy, o, ese me gusta mucho. O de bajo. Pues nada, estás invitada a acudir. Invitada, ¿no? Estás invitada a acudir tú y todo tu equipo cuando. Bueno, ¿y eso cuándo es? Pues mira, hoy empieza ¿sí? uno. ¡Ay, qué bien! Entonces, a esta hora deben de estar ya los niños haciendo las presentaciones, afinando los instrumentos y demás. Es un campamento de rock, también de 10 días de duración, y durante esos 10 días, pues montan sus grupos, hacen los ensayos, los vecinos nos odian cariñosamente. Oye, les mando un cariñoso saludo. ¿Hay alguna futura estrella entre los alumnos? Ya hemos tenido algunas estrellas que han salido en programas de televisión, ¿ah, sí? La Voz Kids, o sea que es, formamos una comunidad muy, muy bien avenida. Al final del campamento hacemos un concierto, una gala final, uh-huh. todos los niños cantan y bueno, la verdad es que también es muy divertido ver cómo a lo mejor un niño que llega al campamento sin tener ni idea de tocar la guitarra, el último día está tocando rock duro y dejándolo todo en el escenario. Eso es importante porque a lo mejor hay gente que piensa que para ir a este tipo de campamentos tienes que tener una base musical, no hace falta, ¿no? No, hay que tener muchas ganas de pasárselo bien. Hombre, si me apuras, un poquito de oído ayuda también, ¿no? Hombre. Pero bueno, si no tiene mucho oído, lo mandamos a batería, ¿eh?
Que con tener ritmo, allí, con tener ritmo, vale. Si tampoco tiene ritmo, te aconsejaría los campamentos náuticos de Arbolar. ¿Y hay algo de baile? Que a mí me gusta mucho el baile. Sí, me alegra que me hagas esta pregunta, porque este año inauguramos el primer Camp Ar, que lo hemos llamado, que es básicamente un campamento de baile. Uh-huh. El día 21, si mal no recuerdo, empieza el campamento de baile. Entonces, pues bueno, es similar. En vez de tocar la guitarra eléctrica, la batería, pues vamos a hacer talleres de hip hop, de música moderna, básicamente. De todas las disciplinas, ¿no? De sí, baile. Sí, tenemos un buen equipo de monitores de baile y bueno, a ver cómo sale el invento. Bien, bien, porque además ha tenido muy buena respuesta. Hemos convocado 60 plazas y las... ¿Están cubiertas ya? Y las mismas 60 plazas que están cubiertas. Uy, iba a decir, bueno, pues... No, queda alguna libre. O sea, que si alguno se anima... ¿Y cómo se pueden apuntar, por si se animan? Nada, es muy fácil. A través de nuestra página web, arbolar.com, ¿sí? Se meten ahí, ven el campamento, ven que somos buena gente, que lo somos. Y pueden hacerle... Eso es importante, porque dejamos a los más pequeños unos 10 días con vosotros. Somos muy conscientes de ello. Todos nuestros monitores provienen de un círculo muy cercano de amigos, familiares, han pasado por nuestra escuela de monitores y nosotros ponemos la mano en el fuego por esos monitores, que es un tema muy serio. Claro, hombre, obviamente. ¿Cómo fue el comienzo? Porque creo que la empresa tiene cerca de 20 años, ¿puede ser? ¿Cómo fue el comienzo? ¿Empezó como una residencia? Empezó siendo un hobby de un grupo de amigos que hacíamos campamentos y organizábamos los campamentos de la Comunidad Autónoma de Murcia, en el antiguo CAR, cuando el CAR todavía no era lo que es, y en el albergue de Águila. Pero claro, llegó un momento que era un hobby que implicaba mucha gente, mucho trabajo, y entonces había que o profesionalizarlo o dedicarnos a otra cosa. A mí me pilló un día tonto y decidí profesionalizarlo. Todavía me acuerdo de aquel día. Bendito día tonto, ¿no? Que ha llegado hasta hoy. Bueno, ha habido rachas de todo. La crisis de la que estamos felizmente saliendo nos afectó a todas las empresas del sector y pasamos momentos muy malos, muy duros, pero bueno. Ya estamos en un momento bueno. Estamos en un momento mejor, todavía hay que mejorar. Pero bueno, la verdad es que los principios fueron duros y ahora estamos muy contentos con nuestra residencia y con todo lo que estamos haciendo. Bueno, tenéis todo el verano por delante con estos campamentos, tanto de música como de baile, deportivos, para bueno, pues para llenar el verano de turismo activo para todas las edades. Arbolar, además está en los Urrutias. Está en los Urrutias, está aquí al ladito. Aquí mismo podéis pasaros, que todo el mundo es bien recibido. Nosotros nos vamos ahora, cuando acabe el programa, que precisamente comienza el campamento, nos vamos para allá, ¿te parece? Venga, las cervecitas están puestas al fresco, o sea que... Perfecto, pues ahí que vamos. José Manuel, muchísimas gracias. Ahí os esperamos, muchas gracias. Bueno, hemos hablado de música, de campamentos musicales, y yo creo que es el momento de recibir de nuevo a Muerdo. Por no saber o no querer guardarte, estoy aquí solo esta vez, solo, solo en la soledad que guarda todo, que encierra todo a lo que nunca me enfrenté. Por no saber o no querer hacerlo, por sonreír, por miedo a la verdad, por no querer saber, saber querer, quererte bien, estoy de nuevo entre mi espada y mi pared. Borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo y voy a vivir, vivir creciendo, vivir creciendo. Solo esta vez, pero sincero voy
a empezar a escuchar lo que siento y todo irá bien, me lo prometo. Para olvidar la oscuridad y la muerte, hay que ser fuerte para sobrevivir en esta selva gris. Hay que estar loco para ser tan feliz. Para olvidar la oscuridad y la muerte, hay que ser fuerte para sobrevivir en esta selva gris. Y con Muerdo cerramos el programa de hoy. Hay que ver, Paco, cómo me ha gustado a mí este cantante. Sí, la verdad es que escucharlo piano aquí en el escenario es que se te ponen los pelos de punta, la verdad. Sí. Y ese pianista del barrio del Carmen también, sí. Madre mía, qué maravilla de músico y de cantantes. Una maravilla. ¿Qué te voy a contar yo? Una maravilla de playa, una maravilla de programa, una maravilla de compañero. Una maravilla de equipazo que tenemos aquí, ¿eh? Es verdad. Entonces, estamos encantadísimos, la verdad. Una maravilla de audiencia, de personas que están ahí, esas señoras, esos señores que nos ven, ¡mua, mua! Os queremos. A todos. Y por eso les queremos tanto que mañana volvemos. Hombre, por supuesto. Eso es así. Hay que volver mañana. Estaremos ahí a la una, para que nos sigan en su casa a la una. Y ahí estaremos. Ahí, la hora perfecta de subir de la playa, poner Popular Televisión, Región 360 y a vernos a nosotros. Mañana les esperamos aquí, en Mar de Cristal. Sean muy felices.